vamos a tejer un blusón o salida de baño. Estás realizado en talle M y en el tutorial se explica cómo hacerlo para otros talles. Vamos a explicar brevemente cómo lo tejimos. Nosotros empezamos tejiendo desde esta parte. Vamos a hacer un granny con 5 lados. Van a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Hasta tejer hasta cierta medida. Después, en esa medida que yo voy indicando ya en el tutorial, vamos a desaparecer un lado, que sería este, para que no nos quede en punta. Si no nos quedaría mucho en punta, entonces se desaparece esta esquina y se va a transformar en un solo lado, y esta forma les va a dar una forma, van a ver acá, que se ve redondeadita. Además vamos a agregar otro punto para que quede más bonito. Bueno, una vez que tejimos el ancho deseado, porque en este caso nosotros lo podemos ir tejiendo para todas las medidas, y lo único que tenemos que hacer es tejer más filas. Vamos siempre a medir este ancho, que es el ancho de la prenda, y en este caso es un talle M, es decir que entre 45 y 46 centímetros tejí de ancho y ya no tejí más. En cambio, si quieren más ancho, bueno, van tejiendo más centímetros, es decir, más vueltas, y se va a hacer cada vez más ancho. Así que ustedes eso lo pueden variar como ustedes quieran, o a la medida o al tamaño que ustedes quieran. Bueno, una vez que tejimos los dos granny, porque son uno para la delantera y otra para la espalda, y están tejidos de la misma forma los dos, no se cambia nada. Bueno, una vez que tejimos el ancho, lo que hacemos después es unir los granny. Vamos a unir los laterales, esto, que es por acá que se está viendo, a ver si lo pueden ver bien, acá. Nosotros unimos los laterales y lo vamos a unir con punto red, con la misma aguja crochet que veníamos trabajando en punto red, así que van a ver que no se ve como si estuviera, no hubiera unión, es perfectamente la unión, así que no se ve como si estuviera tejido con otra cosa, sino directamente vamos uniendo los dos granis con punto red. Bueno, una vez que unimos estas dos partes nos va a quedar esto, algo así. Que terminamos de hacer la unión de las dos partes y después empezamos a tejer lo que sería la parte superior, que se teje de la misma forma. Vamos tejiendo de este lateral o este lado, que es la, ya sea porque ambos, ya sea el pecho o la espalda, es lo mismo, entonces pueden tejer, empezar a tejer por cualquiera de los dos, y es ir tejiendo y haciendo disminuciones por acá para que nos quede, mejor dicho, en forma triangular. Y van a ver que aquí, lo lindo que tiene este punto, que yo la esquina que teníamos acá, la sigo conservando en esta parte, la voy tejiendo y esto me va haciendo de borde de esta parte de la blusa, y van a ver cómo voy tejiendo. Una vez que tejimos esta parte hasta acá, después empezamos a tejer la otra parte, que sería esta. En esta no cortamos el hilo, sino que seguimos después haciendo la tirita hasta el largo deseado, después que terminamos de hacer, cosemos, y lo mismo, cosemos la tirita de este lado y así. Van a ver que es muy fácil de hacer, es muy lindo y queda lindo. Lo pueden usar como blusón, para un blusón largo, o también como salida de baño. Bueno, espero que les guste este tutorial. Ahora pasamos con el listado de materiales y después con la ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 350 gramos de hilo de algodón semigrueso, aguja crochet de 3,5 milímetros, tijera y aguja lanera. Para comenzar con el granny vamos a hacer primero un anillo mágico. Para esto lo podemos hacer como lo sepamos hacer nosotros o lo hayamos aprendido, o si no, hacemos de la siguiente forma. Yo lo hago de esta forma, van a ver que pongo la hebra sobre los dedos, cruzo la hebra sobre la primera que puse y se forma una cruz. Ahora paso la aguja por debajo y saco la hebra. De esta forma van a ver que tenemos el anillo listo. Bueno, ahora vamos a trabajar nosotros en la primera fila, y en la primera fila vamos a trabajar con punto puff. El punto puff, para aquellos que no lo conocen, son media varetas que cierran juntas. En este caso la vamos a hacer con tres media varetas. Vamos a empezar haciendo primero, para levantar la labor, tres cadenas. 1,
2, 3. Bueno, empezamos a hacer el primer punto puff. Acuérdense que son 3 media varetas. Hacemos una lazada, introduzco la aguja en el anillo, tomo la lazada y saco. Esa sería una media vareta. Acuérdense que la cerramos juntas, por eso ahora no la cierro, la dejo en suspenso. Volvemos nuevamente a repetir. Tomo una lazada, introduzco la aguja en el anillo y saco. Son 2 veces. Ahora vamos a hacer la tercera. Tomo una lazada, introduzco la aguja, saco la lazada y hicimos 3 media varetas. Ahora vamos a cerrar todas juntas. Tomamos una lazada y pasamos la lazada por todos los puntos. De esta forma. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3. De esta forma hicimos el punto puff y 3 cadenas. Esa va a ser la secuencia de toda la fila. Tenemos que hacer un punto puff, 3 cadenas, un punto puff, 3 cadenas. Vamos a volver a repetir. Tomamos la lazada, introducimos la aguja en el anillo y sacamos. Hicimos una media vareta. Tomamos una lazada, introducimos en la aguja y sacamos. Hicimos ya 2 veces. Ahora hacemos la tercera. Tomamos una lazada, introducimos y sacamos. Hicimos 3. Ahora cerramos, tomamos una lazada y pasamos por todos los puntos. Hicimos el punto puff, ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Volvemos a repetir nuevamente. Tomamos una lazada, introducimos la aguja, sacamos. Hicimos un punto. Tomamos una lazada, introducimos y sacamos. Hicimos 2. Tomamos una lazada, introducimos y sacamos. Hicimos 3. Ahora tomamos una lazada y cerramos todo junto. Y hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. De esta forma hicimos una secuencia más. Nosotros tenemos que hacer en total 10. Ya tengo 1, 2, 3. Voy a repetir una vez más y después hacemos nosotros solitos. Tomo una lazada, introduzco la aguja en el anillo y saco. 1. Nuevamente una lazada, introduzco la aguja en el anillo y saco la lazada. 2. Tomo una lazada, introduzco la aguja en el anillo y saco. 3. Y ahora tomo la lazada y cierro todo junto. Hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. De esta forma vamos a ver que hicimos 1, 2, 3, 4 secuencias. En total tenemos que tener 10 punto puff. Tenemos que contar 1, 2, 3, 4. Bueno, seguimos tejiendo hasta tener los 10 punto puff. Llegamos al final de la fila. Vamos a contar. Tenemos que tener 10 punto puff. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y van a ver que todas están divididas por 3 cadenas. Bueno, ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el punto puff, el primero que hicimos, de esta forma. Ah, pero antes, me olvidé, tenemos que cerrar acá el anillo primero tirando de la hebra. Tiramos nada más y ya queda cerradito, de esta forma. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer la fila 2. Y aquí vamos a empezar haciendo siempre en todas las filas 2 cadenas para levantar la labor, porque necesitamos situarnos desde este lugar para poder trabajar las media varetas. Entonces hacemos 1, 2 cadenas, siempre a comenzar la fila, nada más. Bueno, nosotros vamos a trabajar ahora sobre las cadenas, sobre estas cadenitas vamos a ir trabajando. Y si cuentan van a ver que son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, en la primera cadenita, o mejor dicho, lo vamos a llamar arquito, en este primer arquito, vamos a trabajar 2 punto puff dividido por 2 cadenitas. Empezamos. Hacemos el primer punto puff. Uno, en este caso ya lo hago rápido porque ustedes saben cómo hacerlo. 2, 3. Cierro todo junto y ahora vamos a hacer solamente 2 cadenas. 1, 2. Nuevamente vuelvo a trabajar otro punto puff en el mismo lugar. 1, 2, 3. Cierro todo junto. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3.
y ahora voy a hacer un punto bajo sobre el arquito que sigue o pestañita. Y hacemos nuevamente 3 cadenas. 1, 2, 3. Esa va a ser la secuencia de la fila. Van a ver que comenzamos con un punto puff, 2 cadenitas, un punto puff, 3 cadenas, un punto bajo y 3 cadenas. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la fila. Vamos a trabajar nuevamente 2 puntos puff aquí en el arco que sigue. Hacemos el primero. 1, 2, 3. Cerramos todo junto. Ahora solamente hacemos 2 cadenas. 1, 2. Vuelvo nuevamente a trabajar otro punto puff en el mismo lugar. 1, 2, 3. Cierro todo junto y ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a tejer ahora sobre la pestaña que sigue un punto bajo. De esta forma. Vamos a hacer nuevamente 3 cadenas. 1, 2, 3. De esta forma hicimos otra secuencia. Vamos a repetir una vez más. En la pestaña que sigue vamos a hacer nuevamente un punto puff. 1, 2, 3. Cierro todo junto. Ahora hacemos 2 cadenas. 1, 2. Vuelvo a trabajar otro punto puff en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Cierro todo junto. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer un punto bajo aquí en la pestañita que sigue o cadenita de la fila anterior. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. De esta forma vamos a trabajar toda la fila número 2. Estamos llegando al final de la fila 2 y ahora yo voy a cerrar la fila con un punto deslizado sobre el primer punto puff. De esta forma. Van a ver que comienzo de la fila y al finalizar la fila siempre la cerramos de la misma forma con un punto deslizado sobre el punto puff. Bueno. Ahora vamos a hacer la fila 3 y ustedes si ven su tejido van a ver que ya tenemos armados estos dos puntos puff, son 5, van a ver que tenemos uno acá, 2, 3, 4, 5, esos 5 que se van armando ahora, que es la primera, segunda fila que es muy importante, van a armar después que estos se vayan formando como 5 esquinas que vamos a ir teniendo después a lo largo del tejido. Bueno, ahora vamos a hacer la fila 3, vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Volvemos a repetir, aquí en esta fila vamos a volver a tejer, van a ver que aquí tenemos los dos puntos puff que hemos tejido en una sola pestañita. Esto yo los voy a llamar, si ustedes quieren llamarlos, son las esquinas o también los podemos llamar espigas porque tienen dos puntos puff y parecen espiguitas, después cuando vayan tejiendo van a ver que parecen una espiga. Bueno, aquí en este lugar donde hicimos las dos cadenas vamos a trabajar nuevamente un punto puff, 1, 2, 3. Cierro todo junto y vuelvo a tejer 2 cadenas. 1, 2 cadenas. Vuelvo a tejer en el mismo lugar donde hicimos las 2 cadenas de la fila anterior, otro punto puff. 1, 2, 3. Ahora voy a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora, ¿dónde voy a hacer el punto bajo? Porque ahora voy a hacer un punto bajo aquí. Sobre las 3 primeras cadenas de la fila anterior. Acá en este lugar hago un punto bajo. Ahora voy a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a hacer un punto bajo. Lo voy a hacer sobre las 3 cadenas que siguen de la fila anterior. Aquí en este lugar. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Hicimos una secuencia que comenzaba aquí con los puntos puff y termina aquí con las 3 cadenas. Vamos a volver a repetir de nuevo. Volvemos. Van a ver que nos encontramos de nuevo con la esquina o espiga. Vamos a volver ahí a realizar un punto puff. 1, 2, 3. Cierro todo junto. Y ahora hacemos solamente 2 cadenas. 1, 2. Vuelvo a hacer otro punto puff en el mismo lugar para armar la espiga o esquina. Cierro todo junto. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3.
Ahora vamos a hacer un punto bajo. El punto bajo lo vamos a hacer acá sobre estas tres primeras cadenas que vienen. Ahora tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos nuevamente un punto bajo sobre las tres cadenas que siguen. Y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Hicimos nuevamente una secuencia que comienza aquí y termina aquí. Vamos a repetir una vez más. Voy a volver a trabajar una espiga sobre la espiga anterior. Acuérdense que estas espigas van a ser después las esquinas. Bueno, trabajo entonces un punto puff primero. Cierro todo junto. Ahora hacemos 2 cadenas. 1, 2. Vuelvo a hacer otro punto puff en el mismo lugar. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Voy a hacer un punto bajo sobre las 3 primeras cadenas de la fila anterior. Ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora tejo un punto bajo nuevamente sobre las 3 cadenas que siguen. Aquí, en este lugar. Y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. De esta forma vamos a tejer la fila número 3. Estoy llegando al final de la fila 3 y vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto puff del comienzo de la fila. Acuérdense que cerramos la fila siempre de la misma manera. Bueno, ahora vamos a hacer la fila 4 y van a ver que aquí ya el trabajo, mejor dicho, la secuencia de la fila es sencilla porque se va siguiendo la secuencia de la fila anterior. Vamos a volver de nuevo a repetir, van a ver que es re parecida. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y ahora empezamos la secuencia. Vamos a hacer acá, van a ver que ya está esta esquina establecida y el punto, yo lo voy a llamar punto puff en forma de espiga o esquina, van a ver que se va tejiendo de la misma forma. Siempre vamos a hacer en este lugar un punto puff, 2 cadenitas, 1, 2 y nuevamente otro punto puff. Y ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a detenernos un poco y van a ver que siempre en las esquinas, siempre va a ser lo mismo, un punto puff, 2 cadenas, un punto puff, en todas las esquinas. Van a ver que son 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, a medida que vayamos tejiendo, lo primero que hacemos, van a ver que son las 3 cadenas. Y siempre las 3 cadenas, después hay un punto bajo. Ese punto bajo lo vamos a hacer sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora voy a hacer un punto bajo y lo voy a hacer acá sobre el arquito anterior o pestañita de la fila anterior. Acuérdense que este arquito tenía ya 5 cadenas. Ahí hago un punto bajo. Nuevamente vuelvo a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hago un punto bajo sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Bueno, le voy a mostrar, esa es la secuencia de la fila, qué fácil es. Nosotros en la fila número 3 van a ver que empezamos a hacer el primer arquito, aquí está, de 5 cadenas. En la fila que sigue van a ver que vamos aumentando de arquito, porque ya en vez de hacer uno hicimos uno, dos más. Es decir, que en las demás filas que vayamos haciendo, después esta vez, la primera, la segunda, la tercera, esta es la cuarta, ¿no? En la quinta, en vez de tener dos arquitos, va a tener tres, y en la sexta, cuatro, y así, van a ver que va a ir aumentando solito, y solamente seguir esta secuencia. Vamos a volver a repetir dos veces más, así, nos queda bien el punto. Bueno, de nuevo, donde está la esquina, o el punto puff en forma de espiga, siempre hacemos primero un punto puff, uno, dos, tres. Cierro todo junto, hacemos 2 cadenas y nuevamente hacemos otro punto puff en el mismo lugar. En todas las esquinas van a ver que es lo mismo. Ahora trabajamos 3 cadenas, acuérdense que siempre terminamos de hacer el punto puff, hacemos 3 cadenas. 2, 3. Y ahora hacemos un punto bajo sobre las primeras 3 cadenas de la fila anterior. Y aquí vamos a armar ahora 2 arquitos de 5 cadenas. Primero hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y van a ver que en el arco que sigue hago un punto bajo. Nuevamente hacemos
5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos nuevamente un punto bajo sobre las 3 cadenas. Y ahora tejemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Hicimos una secuencia más. Van a ver que siempre ese punto red, estamos trabajando esquinas y un punto red, que ya lo conocen, y van a ver que siempre comenzamos con 3 cadenas y terminamos con 3 cadenas para después tejer la esquina. Bueno, vamos a volver a repetir una vez más. Hacemos nuevamente, aquí sobre la esquina hacemos un punto puff, 2 cadenitas, 1, 2, y volvemos a hacer nuevamente otro punto puff. Cerramos todo junto y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Hacemos un punto bajo sobre las 3 cadenas, las 3 primeras. Ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente hacemos un punto bajo sobre las 5 cadenas de la fila anterior. Hacemos nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos un punto bajo sobre las 3 cadenas de la fila anterior y nuevamente 3 cadenas. 1, 2, 3. De esta forma hicimos una secuencia más y así vamos a tejer toda la fila. Llegué al final de la fila 4 y ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto puff del comienzo de la fila. Siempre vamos a cerrar todas las filas de la misma forma. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar instrucciones después, porque el tejido es muy simple, vamos a seguir tejiendo tal cual hicimos la fila anterior, es decir, que siempre ustedes van a ver que vamos tejiendo la esquina, que son los dos puntos puff tejidos, y después que viene el punto red. Y van a ver que siempre por cada fila que vamos haciendo, vamos a tener estos arquitos. Generalmente yo lo voy a llamar arquitos estos de 5 cadenas, por ejemplo, en la fila 3 tuvimos 1, en la fila 4 tuvimos 2, y siempre van a ver que el punto puff comienza con el punto red comienza con 3 cadenas y termina con 3 cadenas. Ahora, por ejemplo, la fila que sigue, o mejor dicho, les voy a mostrar primero la muestra para que ustedes se vayan dando cuenta que yo estoy haciendo, ya estoy tejiendo. Y vamos a ver acá, por ejemplo. Esta es la segunda, tercera, la cuarta. Hasta aquí tejimos. Tenían 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos, ver, las dos pestañitas de 5 cadenas, 1, 2. Después la fila que sigue, que es la 5, van a ver que ya tenemos 1, 2, 3. Es decir, que en cada fila que siga se va a ir aumentando automáticamente una pestañita y es seguir la secuencia. Después tenemos, bueno, 2, 3, acá tenemos 4, van a ver 1, 2, 3, 4. Y van a ver que siempre, este punto red, siempre comienza primero con las 3 cadenas y finaliza con las 3 cadenas que casi no se ven, pero bueno, así comienza y termina. Es muy sencillo. Bueno, yo les voy a mostrar la fila 5 para que ustedes vayan viendo que no es nada del otro mundo, sino que vamos siguiendo la secuencia. Vamos a hacer, aunque sea un motivo o dos. Empezamos como siempre con las 2 cadenas y trabajamos la esquina como siempre con los 2 puntos puff. Hacemos el primero. Hacemos 2 cadenas y nuevamente hacemos otro punto puff en el mismo lugar para hacer la esquina. Bueno, como les digo siempre, ahora es que esto se va a llamar punto red, siempre van a ver que hacemos primero 3 cadenas. 1, 2, 3. Y el primer punto bajo siempre va a ir sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Aquí. Si nos pasamos a tejer acá, se nos va a perder una pestañita. Siempre acuérdense que el primer punto bajo lo hacemos sobre las 3 cadenas del comienzo de la fila anterior, ¿no? Bueno, ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos un punto bajo sobre las 5 cadenas de la fila anterior. Nuevamente hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a hacer un punto bajo sobre las 5 cadenas de la fila anterior. Nuevamente hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora hacemos el punto bajo sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Y para terminar, hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3.
y de esta forma hicimos una secuencia. Van a ver que se va repitiendo lo mismo que la fila anterior y solamente vamos a ver que va, en cada fila que vamos haciendo vamos aumentando una pestaña más de 5 cadenas. Voy a repetir una vez más y van a ver que es muy fácil. Volvemos a hacer la esquina. Cerramos todo junto. Hacemos 2 cadenas. Nuevamente hacemos otro punto puff. Ahora hacemos 3 cadenas. Hacemos un punto bajo sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Ahora hacemos 5 cadenas. Hacemos un punto bajo sobre las 5 cadenas de la fila anterior. Nuevamente hacemos 5 cadenas. Volvemos a hacer un punto bajo sobre las 5 cadenas de la fila anterior o la pestañita que sigue, que es lo mismo. Volvemos a hacer 5 cadenas. Y nuevamente hacemos un punto bajo aquí sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Y para terminar la secuencia hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo todo nuestro granny. Y acuérdense que siempre comenzamos la fila con 2 cadenas para subir. Y siempre la terminamos con un punto deslizado sobre el primer punto puff. Bueno, en este caso van a ver que yo en mi muestra voy a trabajar con 3 colores. Entonces, si ustedes quieren hacerlo de 3 colores, por ahí lo quieren hacer de un solo color o de 2, bueno, como ustedes quieran. Pero yo voy a tejer hasta la fila 3, 6, hasta la fila 7. Y en la fila 8 no vamos a ver porque terminamos de tejer la fila 7 en la fila 8 para que yo les muestre cómo vamos a hacer el cambio de color. Porque el tejido después, si ustedes quieren hacerlo en una sola pieza, pueden seguir tejiendo más. Pero voy a mostrar esta fila para que ustedes vean el cambio de color si no lo saben hacer. Bueno, ya volvemos nuevamente. Tejí 7 filas, van a ver cómo va quedando nuestro tejido. Bueno, yo les dije que iba a trabajar con varios colores, entonces aquí les quería mostrar cómo hacemos el cambio de color, si es que ustedes van a trabajar con más de un solo color. Si no, siguen tejiendo la secuencia normal. Van a ver que yo estoy llegando al final de la fila. Voy a cerrar, como siempre, con un punto deslizado, pero nosotros cuando cambiamos de color, no cerramos con el color con el cual estamos trabajando, sino con el que vamos a trabajar, que va a ser este color. Yo voy a usar un color natural. Entonces, lo que hacemos es, van a ver que yo puse la aguja ya en sobre el primer punto puff. Y ahora agarro la hebra de color con la cual voy a trabajar, tiro y cierro. Y de esta forma ya cambiamos de color. Ahora corto el otro color porque no lo voy a utilizar más. Generalmente dejo un extremito un poco largo para poder después enhebrar la aguja y perderlo. Si es muy cortito a veces no se puede perder. Bueno, vamos a empezar ahora la fila siguiente, se teje de la misma forma, es como si estuviéramos tejiendo con un solo color, hacemos de nuevo las 2 cadenas y seguimos tejiendo aquí en este lugar el punto puff, como lo venimos haciendo, es decir, esas cositas no van a cambiar, van a ser iguales. Hacemos 2 cadenas y van a ver que el tejido sigue de la forma normal. Yo lo que quería mostrar aquí era cómo hacemos para cambiar a otro color si es que no lo saben hacer. Hice otro punto puff, ahora hacemos 3 cadenas y van a ver que seguimos con la secuencia normal del tejido. De nuevo ahora hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir que no cambia nada, lo único que les mostré fue cómo cambiar el color cuando se hace más, con más colores, si no siguen tejiendo igual. Bueno, aquí vamos a seguir tejiendo con este color, pero vamos a tejer hasta la fila. Aquí yo les voy a mostrar ya el que tengo yo, que estoy tejiendo ahora. Y vamos a tejer hasta la fila, a ver. Yo tejí, aquí está. Tejí la 7, la 8, 9, 10, hasta la 11. Vamos a tejer hasta la fila 11 o vamos a tejer 11 filas. Cuando tengamos las 11 filas vamos a volver nuevamente porque les voy a mostrar esta parte y después voy a explicar qué significa esta parte que vamos a modificar. Entonces, tejemos 11 filas y volvemos nuevamente. Tejí 11 filas, ahora vamos a hacer algunas modificaciones a este granny. Van a ver, si ustedes ven el granny, tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto va a formar parte de la blusa, pero vamos a ir modificando algo. Vamos a empezar, por ejemplo, esta parte, van a ver que hay 5 lados. Esta parte va a ser la parte superior
de la blusa, este el costado y este el costado. Y van a ver que dos partes que van en forma de triángulo, que sería esto, van a formar la parte de abajo de la blusa. Bueno, nosotros si seguimos tejiendo así como lo veníamos tejiendo, más filas hasta que logremos este, el ancho del cuerpo, esto va a quedar muy largo y en pico. Entonces, tenemos que hacer algo aquí, ya no, vamos a hacer desaparecer esta esquina y para ello, para que no nos quede así en pico, sino que se vaya dando forma redondeada. Yo les voy a mostrar ahora el que yo tengo, que ya estoy tejiendo, para que ustedes vean qué es lo que les voy diciendo. Esto, van a ver acá, que ya nosotros vamos a hacer desaparecer esta esquina para que esto ya no se vaya haciendo más en punta, sino que ya vaya tomando una forma redondeada. Bueno, ahora lo vamos a empezar a hacer. Y si ustedes, por ejemplo, están haciendo en otro color, mejor dicho, en otra medida de lana, les voy a dar también la medida para que ustedes tengan en cuenta. Van a medir desde acá hasta acá. Y mide esto, por ejemplo, en 25 centímetros de ancho. Entonces, sí, por ahí puede ser que lo logren con 11 filas, más o menos, pero por lo menos 25 centímetros. Si ustedes quieren que les quede más en pico, pueden seguir haciendo más filas y esto le va a ir quedando más en pico. Si no, con este tamaño estaría bien. Bueno, vamos a empezar. La fila 12 que vamos a modificar. Bueno, voy a dejar indicaciones en realidad, porque vamos a tejer, vamos a empezar tejiendo tal cual. Vamos a tejer un lado, dos y tres lados. La modificación recién la vamos a hacer a partir de la fila entre la 4 y la 5. Entonces, ahora lo que yo hago es tejer el lado 1, 2 y 3. Cuando teja tres lados, volvemos nuevamente. Tejí los tres laterales, tejí 1, 2 y 3. Ahora vamos a modificar esta parte. Vamos a tejer el cuarto lateral como está, hasta donde llegamos a la esquina. Nos vamos a detener aquí, en este lugar donde hacemos las últimas 5 cadenas. Cuando tengamos eso, vamos a volver nuevamente para ver cómo vamos a modificar esta parte de esta esquina. Tejí el cuarto lateral y aquí vamos a hacer lo siguiente. Van a ver que yo tejí las 5 cadenas, ahora tendría que tejer 3 cadenas. Pero aquí en vez de tejer 3 cadenas, vamos a tejer directamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya no vamos a tejer este borde o esta esquina, sino que directamente vamos a pasar a hacer un punto bajo sobre las tres cadenas que siguen, que serían estas, de esta forma. Y nuevamente volvemos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, un punto bajo sobre la pestaña que sigue, y nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y nuevamente un punto bajo sobre la pestaña que sigue. Bueno, antes de continuar vamos a mostrar bien para que ustedes vean qué es lo que hicimos. Directamente van a ver que ya no tejimos la esquina, que directamente hicimos 5 cadenas y después van a ver que hicimos un punto bajo sobre las 3 cadenas, después 5 cadenas y nuevamente un punto bajo sobre las 3 cadenas. De esta forma ya no vamos a hacer esta esquina porque si no, si seguimos haciendo la esquina, esto va a seguir siendo en punta y esta parte va a estar muy ancha, muy como con mucho volado. Entonces, de esta forma vamos a hacer que esta esquina, en vez de hacer ya una esquina, se vaya haciendo más redondeada. Bueno, para terminar esta fila vamos a tejer todo hasta llegar al final de nuevo. Terminé de hacer la fila 12, como les mostré recientemente, hicimos la modificación en el lado número 4 y 5 que serían esto, y ahora ya esta esquina desapareció. Aquí, desde este lado, que va a ser desde el lado 4 y 5, esto va a empezar a tomar formas redondeadas. Les voy a mostrar para que ustedes vayan viendo cómo va a ir quedando después. Aquí tengo el que estoy trabajando ahora. Van a ver que este es el lado que yo digo que voy uniendo y va quedando, van a ver que va quedando más redondeado y no en punta. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a tejer las otras filas de la misma forma que tejimos la fila 12. Van a ver que aquí yo ya hice la fila 13. Esta sería la 12 y la 13 es la misma. Esto en realidad se va a transformar como si fuera un solo lado, desde acá hasta acá va a ser, se va a tejer como si fuera un solo lado en punto red, no van a tener que hacer esta esquina, así que lo van tejiendo en forma normal. Por las dudas les voy a mostrar cómo hacer la fila número 13, entonces ahora lo que hacemos es tejer la fila 13, el primer lado, el segundo, el tercero, y vamos a tejer hasta aquí, hasta este lugar donde está, donde hicimos, donde perdimos
esta esquina. Hasta ahí vamos a tejer para que ustedes vean solamente que el tejido sigue en forma normal y no tenemos complicaciones. Como les comenté, vamos a seguir mostrando esta parte. Van a ver que hice la fila 13, tejí un lateral, el segundo, el tercero, y aquí en este lugar, en el cuarto y quinto, acuérdense que ya los unimos, así que va a formar un solo lateral. Van a ver que aquí estoy justo en el lugar donde ya no vamos a tejer la esquina, entonces estamos tejiendo ya en punto recto. Solamente quería mostrar esto para que ustedes vean que no es nada difícil, que seguimos continuamos tejiendo como si esto fuera un solo lateral. Van a ver que hice el punto recto y llegué justo a esta esquina. Ahora lo único que hago es seguir tejiendo 5 cadenas. 3, 4, 5 cadenas y nuevamente un punto bajo sobre la pestaña que sigue. Y así seguimos, hacemos 5 cadenas y nuevamente un punto bajo sobre la pestaña que sigue. Y así vamos a seguir trabajando. Este borde o lateral se va a transformar en uno solo. Acuérdense que aquí estaba el cuarto y el quinto y ahora a partir de la fila esta, que es la fila 12, unimos todos estos dos bordes, así se transforman uno solo y tejemos desde esta punta hasta esta, todo en punto red. Y yo solamente quería mostrar esta parte para que vean que estamos tejiendo en punto red y no tenemos que hacer nada extraño. Bueno, así vamos a tejer ahora hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila 13 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo la fila 13. Van a ver que nosotros a partir de la fila 12, ya en vez de tener 5 lados como teníamos, vamos a tener 4. Acuérdense, 1, 2, 3 y este que lo juntamos en uno solo, haciendo desaparecer esta esquina. Bueno, entonces ahora seguimos tejiendo tal cual hicimos la fila 13. Acuérdense que la única modificación está acá en estos laterales, que se formó solamente ahora todo punto red y ya no hacemos a la esquina. Es la única diferencia y después lo demás se sigue tejiendo de forma igual. Vamos a tejer hasta la fila 17. Cuando terminemos la fila 17 vamos a volver nuevamente porque yo quiero en este borde que van a ver que estamos haciendo, que para mí es el borde de abajo, vamos a implementar algunos puntos para que nos quede más bonito. Bueno, cuando terminemos la fila 17 volvemos nuevamente.